Lo único que recuerdo, náuseas, y recuerdo fui al baño, pero de ahí no recuerdo nada más. ¿Está consciente o que se desconecta un poco en ese momento lo que a lo mejor ella pueda estar viendo de lo que quiera decir? La epilepsia es una enfermedad que tiene un origen en el cerebro, en el sistema nervioso central. Vi a dónde estaba, o sea, preguntarles, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué me pasó? Yo llevé una infancia muy feliz. Si era una niña sana, sin ningún problema, no me enfermaba ni de estómago, nada, completamente sana. Me gustaba jugar y reír mucho. Siempre he sido muy risueña. ¿Por qué? No lo sé, pero así soy. En mi familia nadie tenía ningún padecimiento. Todos sanos y completamente todo normal. Era yo una niña normal, no tenía ningún padecimiento, pero era un domingo, estaba lloviendo, me acerqué a cerrar las ventanas y fue cuando empecé a presentar un síntoma, solamente sentí náuseas y de ahí no recuerdo más. Lo único que recuerdo es que me quedé viendo la ventana, o sea, por la ventana. Pues en la lluvia, pero fue cuando sentí náuseas y recuerdo fui al baño, pero de ahí no recuerdo nada más. Creo que pasaron 5 o 6 horas, algo así, cuando desperté, no sabía dónde estaba, pues estaba con todo el tratamiento, tenía la venoclisis, oxígeno, y los veía a mi familia, a mis papás, a algunos conocidos alrededor de la cama, y yo fue la que empecé a preguntarles, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué me pasó? Mis papás me llevaron con un médico general que fue el que me ayudó, salí del problema y me estuvo tratando 3 años. Después de que presenté el padecimiento, tomaba medicamento, pero llevaba una vida completamente normal. Solo me daba sueño, un poco más de sueño, pero pude estudiar sin ningún problema. O sea, mi vida era normal para mí. Cuando él se dio cuenta por mis estudios que aparentemente ya estaba normal, me dio de alta a los 14 años. Para hablar sobre epilepsia, estamos con el doctor Enrique de Fon, que es miembro de la Clínica de Epilepsia del Hospital ABC. Y pues bueno, doctor, esta enfermedad de la que muchos hemos escuchado algo, pero pocos sabemos que tiene un estigma social muy, muy fuerte y que en la ciencia han avanzado mucho en los tratamientos, en el diagnóstico, pero la verdad es que como sociedad nosotros poco entendemos lo que es la epilepsia, doctor. ¿Qué es, de una manera coloquial? Ya sabemos muy bien que la epilepsia es una enfermedad como cualquier otra enfermedad que tiene un origen en el cerebro, en el sistema nervioso central, como un cortocircuito en el que las neuronas, que son las células que se localizan en la corteza del cerebro, tienen una mala comunicación entre ellas, muy inestable. Entonces, de repente generan descargas eléctricas anormalmente altas y eso hace que se propague en circuitos pequeños que pueden provocar crisis como de ausencia o en circuitos mucho más grandes que abarcan a todo el cerebro y eso puede provocar las crisis generalizadas, que son seguramente las que todo mundo tenemos mentalmente una imagen, ¿no? Que se caen al piso, que se golpean, que se sacuden, que quedan inconscientes, que a veces les sale espuma por la boca, pero es una enfermedad bastante común. De hecho, es una de las enfermedades neurológicas más comunes de todas las enfermedades que tratamos los neurólogos. Más o menos afecta al 2% de la población a nivel mundial. Que es altísimo. Que es altísimo. O sea, si sacamos esta extrapolación de números, según el último censo mundial, más o menos tenemos más de 2 millones de epilépticos en este momento en México. Ahora, no toda la epilepsia es catastrófica, decimos. Más o menos 2/3 de las personas que tienen epilepsia pueden tener una vida completamente normal. Muchas veces son epilepsias autolimitadas. Algunos tipos de epilepsia desaparecen en la adolescencia. Otros tipos de epilepsia son causados por algunas enfermedades autolimitadas.
alguna infección, algún accidente, alguna inflamación del cerebro, alguna hemorragia adentro del tejido cerebral, puede causar crisis convulsivas por un periodo corto, a veces de algunos meses o algunos años, que se autolimitan. Es decir, ¿sí se cura, aunque nos adelantemos un poquito en esto? Decíamos que 2/3 tiene una vida prácticamente normal con epilepsias autolimitadas o tomando 1 o 2 medicamentos. Pero queda este otro tercio que se llama epilepsia farmacoresistente, que ni 2, ni 3, ni 4 medicamentos les van a aportar un control sostenido de las crisis. Entonces, en este tercio, más o menos, otra vez lo podemos dividir en tercios. Hay un tercio de este tercio que sí son candidatos a cirugía de epilepsia y más o menos el 70% de ellos pueden curarse de la epilepsia, contestando tu pregunta. O sea que sí hay un número bastante amplio. Otra vez, volviendo a unas estadísticas nacionales, más o menos decíamos que el 2% afecta a la población. Tenemos poco más de 2 millones en México de personas con epilepsia activa. Entonces, hay más o menos 700,000 personas que son candidatos a cirugía. Y de esos 1/3 se pueden curar de la epilepsia. ¿Cuánto tiempo puede tardar un paciente con esta enfermedad para recibir un diagnóstico? En países desarrollados, más o menos pasan 18 años entre el diagnóstico de la epilepsia hasta que se les propone la cirugía de epilepsia a los que sí son buenos candidatos a la cirugía de epilepsia. Muchas veces van con sus doctores de primer contacto, que muchas veces sí lo solucionan ellos, pero está este tercio que no lo van a solucionar ellos, que requieren otros centros más especializados con clínicas de epilepsia. ¿Hay signos o síntomas que yo pueda presentar y que eso me haga como prender un foco rojo e ir con un especialista? ¿Y cuál sería el especialista? Sí, el especialista adecuado es el neurólogo y en casos más complicados el neurólogo epileptólogo. Muchas veces es el médico general, pero si hay un buen resultado después de haber intentado 1 o 2 medicamentos por un periodo máximo de 6 meses, lo conveniente sería buscar algún neurólogo. Y lo mismo, si no tienen un buen control con 1 o 2 medicamentos en otros 6 meses, pues ya acudir a uno de estos centros de epilepsia para buscar alguna atención más especializada. Cuando llegué a tener 21 años, fue cuando empecé a sentir nuevamente, pues más bien crisis, pero no epiléptica, sino crisis de ausencia. Una crisis de ausencia es cuando ella está consciente de lo que está sucediendo, pero no puede hablar porque empieza a tener recuerdos y aparte como que se desconecta un poco en ese momento lo que a lo mejor ella puede estar viendo de lo que quiera decir. No entendía lo que me estaba pasando y fue cuando consulté a un médico, ahí sí ya un neurólogo, y él me explicó qué era lo que pasaba y me trataron así. Hay muchísimos años con medicamentos, cambiaban uno, cambiaban otro, porque no se controlaban esas crisis de ausencia. Y pues pasaron muchísimos años. Esos síntomas, el que los pudo detectar muy bien y se daba cuenta, era mi hijo. La primera vez que yo recuerdo fue, tenía la edad de 5 años aproximadamente, y fue exactamente en la calle. Cuando de repente mi mamá me empieza a apretar un poco la mano y al momento de que yo volteo a verla, veo que tiene lo que ella siempre ha mencionado, lo que siempre le comentamos, que chupeteaba cuando tenía sus crisis de ausencia, y es como el primer recuerdo más vivo que tengo de una crisis de ella. Lo único que sentía era la taquicardia, que sé que se le llama el aura, que sabía que me iba a dar, pero cuando empezaba a pasar como recuerdos, ya no podía hablar y no les podía explicar. Los especialistas me daban medicamento, pero como no se controlaba, frecuentemente me lo cambiaban, me hacían estudios, pero seguía con el problema. Pues yo tenía también un recuerdo de cuando una vez le hacen su cambio de medicamento y ella se convulsiona por ese cambio de medicamento tan drástico que tuvo. Yo tenía la edad de 6 años. Duré alrededor de 15 años aproximadamente y seguía con el mismo problema. Eran 3 o 4 veces al mes.
cuando se me presentaba el problema, porque los medicamentos no me ayudaban. Si había un cambio de medicamento drástico, le afectaba. Y que también los medicamentos con el tiempo, digo, a lo mejor la enfermedad se iba como resistiendo más. O sea, le daban a lo mejor cierto medicamento y ya después ya no funcionaba o le tenían que subir la dosis para que volviera a controlarse. A los 38 años presenté un problema muy fuerte. En la noche sí convulsioné, me llevaron a Centro Médico Nacional. No recuerdo nada de la convulsión y hasta que desperté no sabía dónde estaba, no podía coordinar bien, quería hablar lo que en ese momento estaba pensando, pero hablaba y eran incoherencias. Y duré una semana internada en Centro Médico, me hicieron muchos estudios, pero igual me dieron de alta solamente con tratamiento, pero seguía presentando las crisis y no me explicaban qué era lo que estaba pasando. Incluso, como les digo, no sabía que eso se operaba. Ahora, para los pacientes, ¿cómo se les explica que se les va a realizar la cirugía? Porque los miedos ahí están, esa es una realidad. Y además, tiene que ver con el cerebro. Hay diferentes planes quirúrgicos ya establecidos. El riesgo de una cirugía de epilepsia es alrededor de 1%, que aunque es una cirugía de cráneo de una escala mayor, el riesgo es muy parecido, no lo quiero minimizar, pero como ejemplo, una cirugía de apéndice, no complicado, por ejemplo, porque es una cirugía planeada y eso reduce muchísimo el riesgo, con una efectividad entre el 75 y 80%, con un riesgo de alrededor de 1%. Rosalba empieza en la adolescencia con estas crisis de ausencia, doctor, y la pregunta es, ¿por qué en la adolescencia? Y si estas crisis de ausencia se pueden cambiar o se pueden incrementar y se pueden hacer generalizadas. Sí, Rosalba pertenece a ese otro tercio de personas con epilepsia que no tienen un buen control con los medicamentos y que sí es una condición recurrente, que van a tener, lo más seguro es que crisis convulsivas a lo largo de la vida. Y no es raro que en estos casos se vaya transformando la epilepsia. Como sucedió con Rosalba, ella empezó en una edad temprana, en la adolescencia, con las crisis de ausencias que quedan como desconectada, de repente tiene algunos movimientos de automatismo como chupeteo con la mirada perdida, de algunos segundos de duración, después termina la crisis y vuelven en sí como si nada hubiera pasado. Entonces lo que se dio con Rosalba es que pues, se fueron sumando como diferentes barreras que es muy común en nuestro medio. Ella comenzó a buscar atención médica, la encontró en el entorno social al que tenía acceso, pero desafortunadamente hay muy pocos especialistas en el país que tengan la experiencia, el conocimiento o los recursos para tratar adecuadamente la epilepsia. Entonces fue con pues, médicos, pensamos, pues, bien intencionados, pero a la medida de su alcance dieron la indicación terapéutica que ellos conocían, pero eso fue también difiriendo muchos años de calidad de vida de Rosalba, hasta que finalmente después de pues muchas décadas de mucha determinación, de mucha perseverancia, de muchas ganas que le imprimió a su vida, a su carrera, a su familia, pues logró ir saliendo adelante, desarrollándose profesionalmente. Y finalmente, después de una serie de casualidades, es como nos conocimos y llegó a nosotros y pues se dieron todas las circunstancias para que tuviera el acceso a la cirugía. Rosalba es una persona pues encantadora que ahora es muy alegre, anda bailando y cantando, pero ya una etapa de jubilación. Si a Rosalba se le hubiera ofrecido la cirugía a los 2-3 años de que empezó, pues a partir de los 18-19 años hubiera tenido una vida libre de crisis. Entonces, le llegó el beneficio, pero es unas décadas más tarde, pues esas décadas nadie las recupera. En el 2013 fue cuando me recomendaron al doctor Senties. Lo fui a ver y él me comentó que eso se podía operar en Centro Médico, que era el lugar donde me correspondía. Me hicieron estudios, pero ellos decidieron que no era necesaria la cirugía. Estuve en tratamiento 2 años y medio con el medicamento que me cambiaron, me lo sugirieron. Después empecé a presentar problemas y no creyeron que fuera a caer en ese
pues eso se dice que se le llama un estatus epiléptico y por eso estuve muy grave. Me estaba muriendo. Cuando salí de ahí, decidí ir nuevamente con el doctor Senties y el doctor Senties me mandó con el doctor de Fon, que fue el que todo lo preparó. Él lo único que pues sí nos explicó y dijo, no sabemos por tu edad qué tanto vayas a mejorar, porque esto lo ideal es que se realice antes de los 40 años y después no sabemos cómo vaya a evolucionar el paciente, o sea, en este caso yo. Y me daba miedo, obviamente, ¿no? Me daba miedo, pero dije que me operen. En México, solo el 2% de la población padecen de epilepsia crónica, que se caracteriza por convulsiones. Pero de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de 40 a 50 millones de habitantes en el mundo padecen esta enfermedad. Yo quisiera que justo para cerrar el programa nos hablara de esto, de lo que podemos hacer, es decir, entendiendo que usted ya nos dijo desde el inicio que hay diferentes causas que pueden provocar la epilepsia, pero ¿se puede hablar de prevención? Y la otra cosa que tenemos que aprender como sociedad, ¿cómo apoyar a una persona cuando tiene una crisis? Hay algunas causas de epilepsia que son claramente prevenibles. Por ejemplo, los accidentes que involucran un traumatismo craneoencefálico, que es una de las primeras causas de mortalidad en población joven en nuestro país, la número uno. Luego otra, por ejemplo, en México tenemos muchísimos casos de cisticercosis cerebral, le llamamos neurocisticercosis, que eso tiene que ver con la higiene, con lavando las manos, con desinfectar los alimentos, pero si lográramos reducir eso, también se reduciría la cantidad de casos. Y por último, doctor, si se presenta en tu trabajo, alguien presenta una crisis, ¿cómo ayudamos y qué no hacemos? Primero, hay que asistirlos, no huir de ellos, sino que requieren atención y cualquiera le podemos dar una atención básica. Entonces, no entrar en pánico. Eso es lo primero, saber que son autolimitadas y que son breves. Entonces, si tenemos algún suéter, alguna chamarra, ponerla abajo de la cabeza para que no se vaya a golpear. O sea, el área prioritaria de proteger es el cráneo. Entonces, tratar de evitar que se golpee. Y la otra, jamás meterle nada a la boca, porque las personas durante la crisis casi nunca respiran por la nariz, respiran por la boca. Si alguien les mete un objeto para que no se lastime los dientes, pues vamos a bloquear el único sitio eficiente de ingreso de oxígeno y eso puede alargar la crisis o puede complicar más la crisis. Primero proteger la cabeza, después poner la cabeza de lado para que la saliva por gravedad escurra a un sitio y voltear alrededor. Si hay algún objeto que pueda caer, pues apartar a la persona de la zona de riesgo, porque una crisis convulsiva pues en un entorno peligroso aumenta la posibilidad de hasta aumentar la muerte, pues de provocar la muerte. Pues después de la cirugía yo me he sentido perfectamente bien. Después de la cirugía creo que sí es muy satisfactorio, ¿no? El saber que ya no tiene crisis, que ya no presenta algún síntoma, que todo, o sea, que todo sigue funcionando correctamente. Creo que es una satisfacción más completa, tanto para ella como para nosotros. Ahorita ya, en abril de ese año, van a ser 2 años, no he tenido ningún problema. A veces pienso que volví a nacer y llevo una vida completamente normal. Le agradezco mucho, doctor, y no sé si tenga algún mensaje final que quiera decir. Le doy 30 segundos. Sí, finalmente es una lucha muy puesta arriba contra el estigma de la epilepsia. Es gente normal que tiene una enfermedad como cualquier otra, como la diabetes, como la hipertensión, pero sí es mucho más espectacular las manifestaciones de una crisis convulsiva que del diabético. Entonces no hay que darle la espalda. Se dice mucho en estas campañas que mencionas de concientización sobre la epilepsia, de sacar a la epilepsia de las sombras. O sea, no esconder a los epilépticos, sino van bien buscar centros de ayuda más especializados. Hay muchísimas cosas que ofrecerse. De hecho, se considera que 3 de cada 4 pacientes con epilepsia tienen convulsiones porque no llevan el tratamiento adecuado, porque no se eligió bien el medicamento, la dosis. Entonces, hay un potencial altísimo de mejoría para aportarles a todos ellos. Y pues es eso, tenerlos cerca y cuidarlos. Y es una enfermedad que tiene múltiples causas que a todos nos afecta como sociedad. Y entonces pues somos parte de eso mismo
y entre manos ayudamos entre todos, pues vamos a entrar a este círculo virtuoso que nos va a permitir ser una sociedad mejor. Yo le doy mucho las gracias a los médicos que me vieron y me enseñaron que esto se puede solucionar. Del doctor Defon, pues me salvó, me sacó de todo ese problema y siempre he tenido un buen apoyo de él y los médicos que se encuentran en el hospital junto con él. Sí les diría a todas las personas que tienen el padecimiento de que se puede, se puede. Y hay médicos especialistas que lo ayudan a uno muchísimo. Sale uno adelante.